In this slum, the difficulties are many. There are deficiencies in all aspects. More than 400 families live in Isla de León, but they seem to be invisible, completely ignored and forgotten by everyone. It feels like an abandoned place, but in spite of all the struggles, families manage to move forward. Bueno, de hecho entró a mi vida cuando yo tuve una tragedia el 1 de enero. Y cuando a nosotros nos llamaron el 2 de enero, a las 2 de la mañana, que se me había quemado la casa. Eso fue muy duro para mí, para mi familia. Todavía es la hora y no la superaron. Yo me siento muy apoyado con ellos. Me dieron mucho apoyo, mucho cariño, mucho amor, cuando más yo necesitaba de ellos. Y por eso que yo hoy en día soy voluntaria. Nosotros somos una población, digamos, humilde, porque yo no lo digo pobre, porque para mí la pobreza está en la mente. A mí la pobreza no tiene límites, solamente las limitaciones que tú te pongas. I met some of the richest people I've ever met in my life in some of the poorest conditions, and it blew my mind. So I guess as a human being, which is once you see something like this, you can't really not think about it anymore. For me, it was a responsibility as a human being to fight for the dignity of the people that live here. Al final, nosotros como institución lo que tratamos de promover es justo el trabajo articulado de jóvenes voluntarios y voluntarias y pobladores y pobladoras de los vecinos.